Feature Friday. The freshest. Bueno, comencemos con Alejandro Sanz, que va a cantar Cuando Nadie Me Ve. Cuando Nadie Me Ve. Uh-huh. Y caí. Creo. Con Niña Pastori. Uh-huh. Y bueno, y la historia de Alejandro Sanz y mía. Él no me conoce, yo no lo conozco, pero yo siento que lo conozco porque estaba cantando Alejandro Sanz que tenía como 7 años. A lo mejor antes, sí. Es probablemente el artista español que más conozco. Estoy de acuerdo. Bueno, o David Bisbal. Entre los que más conoces. Yo creo que en tu ranking sería Alejandro Sanz. ¿Alex Ubago es español? Sí, sería Alejandro Sanz, David Bisbal. No. Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Alex Ubago y David Bisbal. Ese sería tu ranking. Sí, probablemente. Y Rosalía, ahora. Y ahora Rosalía. Y bueno, pero Pablo López. Ah, bueno, y Pablo López. Porque estamos conociendo tanto, y a veces es tan difícil, pues no quiero escuchar más. Lo que pasa es que con Pablo López, del material que conocemos de él es limitado, porque nosotros esperamos escuchar su música por primera vez aquí en el canal con ustedes. Entonces, aunque lo adoramos y adoramos lo que hace, siempre estamos ¿cómo se dice? Aguantándonos para no escuchar, repitiendo la misma canción. Sí, para no escuchar nuevo material. Ya el repertorio de Alejandro Sanz, ya, sí, lo conozco un poco mejor, aunque nunca había escuchado esta canción, Cuando Nadie Me Ve. Así que, y venga. Es en vivo, así que es sabroso. Escuchame. Venga. Nos fuimos. 2017, así, no hace mucho. Tiene ahí la cornética ahí. ¿Cómo se prende esto bien? Tengo. Gracias. Está. Sí. Ajá. Dale. ¡Ay, qué emoción! Me encanta escuchar nueva música. Me alimenta el alma, en serio. Más que todo en español, no sé. El español con nosotros tiene algo especial. ¡Wow! ¡Mírate ese lugar! Gentío, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué gentío! Sí, esa es la única lástima ahorita, que no vas a poder tener ese gentío. Sí, claro. Todo su tiempo, todo su tiempo. Está espectacular el color de las luces. A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento, porque este silencio es que a veces soy tuyo. Que es conguero, que tiene tape en la... Lo veo. Hay veces mi vida te juro que pienso porque... Me recuerda a mi infancia tanto, ¿sabes? Estoy contigo. Como siento, a veces por todo, aunque nunca me falles, a veces soy tuyo. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo ese momento, porque es tan difícil. Sí, es hipnotizante, ¿no? Vivir solo es eso, porque es tan difícil. Tremendo pianista, ¿no? Quiero saber cuál es el nombre del pianista. Me gusta cuando... ¡Ah! ¡Oye, de la nada! Me gusta cuando él siempre hace eso en vivo, lo hace muy frecuente, porque él sabe que su público conoce sus letras, ¿no? Mm. Como las palmas de su mano. Entonces, logra como atrasarse medio segundo, poco menos. Y causa como que si el público está haciendo las armonías de él, ¿sabes? Sí, como el público se convierte en sus mejores coristas. Sí, sí, es ese efecto en vivo, pues, que pero él es muy, muy, muy bueno en cómo... Interactuando con su público, sí, por supuesto. Yo creo que eso viene de añísimos, de super años de experiencia. Sí. En Venezuela, ¿cómo es que se dice? Furruco. Furruco. Fue furruco con tarima, con escenario, ¿sabes? Matando tigres. Sí, sí. Pero es espectacular, de verdad que me encanta la paciencia con la que está cantando todo. Todo tiene un tiempo, que aunque la canción es naturalmente lenta, no se siente que como que si la están acelerando. No, sí, como nada la están moviendo de lugar. Todo está en el lugar preciso, en el tiempo preciso. Me encanta, sí, vamos bueno, a ver. Una de las particularidades del piano, que es lo que hace el piano, en mi opinión,
uno de los instrumentos más difíciles es tu capacidad de entender tiempo. Sí, la manipulación del tiempo como tal, sí, sí. Porque sí. El pianista tiene la habilidad de que se sienta, como estás, acabas de mencionar, el tiempo perfecto, o que se sienta acelerado, o que se siente atrasado. Exacto. Nada más por presionar alguna tecla un poco más rápido o un poco más lento. Es uno de los instrumentos más complicados cuando se trata de manipulación del tiempo. Estoy contigo. Ese pianista es top class. Top class. ¡Ah! Vamos a ver, estoy emocionada. ¿Por qué estamos buffering? ¿De dónde salió ella? De repente apareció. Salió al piso. ¡Qué emoción! La anticipación me está matando. Sí, sí. Te escribo de la ansiedad, donde nacen las ansias. Qué tremenda iluminación, ¿no? Hay wow. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Qué tesitura vocal tan espectacular. No entiendo, mi vida se enciende en los versos. Qué oscura te puedo, lo siento, no acierto. No enciendas las luces que tengo desnudo. Ay, qué belleza, qué lindo, ¿eh? Wow. Y la conexión, ¿no? Ay, cómo la ves. Es muy encantadora. Me parezco a tu piel cuando nadie me ve. No me limita la piel cuando nadie me ve. Wow. Gallina. La señora que está cantando, que se está matando aquí en la audiencia, sí, soy sí. Yo por dentro. Sí, es que yo creo que esta clase de como de baladas, uh-huh. Por artistas españoles, nada más he sentido esa clase de, es como dolor, ¿sabes? Uh-huh. Es como que estoy sufriendo de forma placentera. No, es como que sí. Es como que si... Ay, siempre están con los corazones rotos y se les está desangrando. Rasgados, las manos. Sí, sí. Sí, pero es ese sentimiento de que... Para la audiencia, ¿no? Uh-huh. Es de que estoy en completo... En sintonía con el cantante. Con el cantante, sí. Y siento que estoy sufriendo, pero obvio, la experiencia es una experiencia placentera, agradable. Pero igualito esas emociones te las despierta, te pone como fue como ver a India Martínez cantando con Vanessa Martín, que Martín, sorry, que te tienen ellos logran con este estilo de música. El cantante logra despertar emociones y ponértelas a flor de piel. Y no sucede con otro estilo de música. No sucede de esta forma, ¿sabes? No, de esta forma. Es casi instantáneo. Sí. Es increíble lo que hacen, de verdad. Que toca. Jesus, qué bien, man. Es alta. Muy alta. Qué lindo. Wow. Qué linda la música. Tu música. Tan bella. Qué lindo. Dale. Madrid. Wow. Qué locura, sí, mira. Sí, yo me muero también. Las lágrimas se salen. El pianista es un maestro, man. Es que logran. Wow. Wow, es que los acordes, tremendo arreglo. El pianista, todo. Cuando tu regresan, sentarme contigo en un patio.
Sí, que Jorge está complicado, ¿no? Y se la están gozando, disfrutando. Es espectacular. La atmósfera que acaban de crear. Sí, sí, el ambiente. El ambiente completo es... Es como que si viene, tú estás en otro planeta, crearon una cosa totalmente mágica, es... Qué extraño, no es extraño, es divino, te alimenta el alma, te toca las fibras del corazón. Sí, yo creo que la forma más fácil para mí de describir lo que estás haciendo es como el poder de la música, ¿sabes? Yo creo que es todo el mundo en ese estadio, y es un... Montononón de gente. Sí, sí, un coñazo de gente, pero muchas personas, ¿sabes? Y todos están, lo discutimos en estos días, todos están en por 7 minutos en el mismo, son parte del mismo mundo, del mismo planeta, del mismo sentimiento. Están viviendo la misma experiencia que miles de personas. Sí. Es una locura. El concepto en sí es tan complicado, ¿sabes? Pero es tan simple cuando está sucediendo. Sí, si te vas a poner a analizar lo que está sucediendo técnicamente hablando aquí, pues podemos pasar horas y horas y horas hablando de lo espectacular del display de técnicas que están aquí, es espectacular. Pero la sencillez de esta puesta en escena, la sencillez de cantar con todas las emociones, llevarte a otro planeta, eso no se explica. Eso nada más se vive, se siente, ¿sabes? Sí, sí. Es espectacular, es espectacular. Y son voces tan brillantes en vivo. Ah, que está en algo. Ay, qué belleza, Dios mío. Qué bonito. Qué lindo, Juan. Ay, yo me muero. Ay, qué belleza. Bravo, qué bonita esa. Qué momento. Pero me he bajado. Porque te quiero mucho. Tenía que besar y abrazar. Y Alejandro Sanz, de mi corazón. Niña pastor. Te quiero. Qué bello. ¡Bravo! Gracias. Qué reina. O sea. Me voy en un barquito. Un barquito. Dale. Buenas noches, Madrid. Qué grande es la música. Sí, qué grande es la música. Qué grande es. Una locura. Otra. Wow. Que hay niveles. Qué espectáculo. Man. Qué espectáculo. O sea. Que hay tantos niveles musicales, ¿sabes? Y que cada puesta en escena, cada canción trae algo tan diferente, despierta emociones totalmente diferentes, crea recuerdos y momentos inolvidables. Que totalmente diferentes los unos a los otros. Y cuando vienen y se encuentran en un momento como este, todo cambia. ¡Ah! ¡Qué magia! Sí, también lo interesante también es de que hay tanta diferencia entre sus dos voces, entre la voz de Alejandro, entre la voz de Niña Pastori, pero los dos tienen esas características típicas o que hacen que las hacen típicas de España. Sí, la música flamenca. Pero son tan diferentes al mismo tiempo, sí, ¿sabes? Sí, sí, están. Más que todo Alejandro Sanz. Bueno, es que Alejandro Sanz, esta es mi opinión, yo no conozco realmente, pero él no es música flamenca, él es más pop español. Sí, sí. No es realmente, él no toca música flamenca, él es más... No sé si ha hecho, de verdad no. Probablemente, no me parecería raro si él tiene canciones en el estilo flamenco como tal, pero... O que en, o
que creciendo su formación musical tiene alguna aspectos de música flamenca, pero sí. De lo que sus grandes hits o sus grandes canciones, la mayoría siempre es han sido baladas pop. O música pop, ¿sabes? Pero él igualito tiene esa voz como tan aterciopelada o es como que tuviera un efecto natural, así de sí. Ese, ¿cuál es la palabra correcta? Como ronca, pero no. Sí, es rústica tal vez. Ah, me gusta esa palabra. ¿Sabes? Que es lo opuesto a terciopelado. Pero, sí, pero es ese bittersweet, ese momento de casi, pero no. No sé cómo explicarlo. Sí. Muy buena explicación. Gracias. Qué difícil explicarlo, ¿no? Lo es. Sup people, if you're a dancer. Sup people, if you're watching this and you're a rapper or a beat producer. A singer, a ghostwriter, or even just somebody who likes new music. And this is for you. Feature Friday is the show where we make new music every week featuring your tracks, your raps, your lyrics, or yourself as an artist. There's no catch. This isn't one of those weird posts where you click on the website and you're trying to order AirPods and they say it's free and then you have to pay like $100,000 million for shipping. This is completely free. We understand how difficult it is in the music industry to get seen, and there's so many amazing rappers and singers and beat producers out there. So this is just a place to showcase your skills. We showcase our skills, we make music every week, which we love doing anyways. We get to show new artists to new people, and new people to new artists. So if you'd like to get featured next, message me here on Instagram or email me, and we will get in touch pretty soon. Please do it fast, because a waiting list is forming, and we don't want anyone waiting around. Keep scrolling, bye. See you Friday. Peace. Bye-bye.